disfrutar de un respiro ya para el inicio de una segunda ronda, que es tan importante ya en el baloncesto, porque se va tomando madurez en el mismo, ya se sabe ya los movimientos que se están haciendo, y si hay que hacer algún cambio, hacerlo ya, antes de que pase la segunda ronda, que es una ronda crítica, porque entonces se entra a la tercera, donde ya no hay vuelta atrás, y si usted entró mal, terminó mal de la segunda, lo más probable es que usted termine mal el torneo en la serie regular, y por eso los equipos se preocupan ya cuando termine la primera ronda, ajustar en los próximos tres juegos después del cierre de la primera ronda, para entonces ya darle la pincelada final, si se puede decir así, a los equipos para la estructuración. Bueno, ya tenemos ambos quintetos en el centro del tabloncillo. Tony Martel Marciano, Laxley Colley, Leroy Jackson, Huáscar Paredes, el muchacho de San Francisco de Macorís, que ha presentado buenas credenciales, y José Santico. Por el CDP, Jonathan Haynes, King Conley, Ángel Rommel, Heriberto Cabrera y Yayo Almonte. Salto al centro y dominó el domingo Paulino rápidamente, Heriberto, con dos puntos, un canasto, presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. De inmediato, se pone adelante el domingo Paulino 2-0. Y José Santico lleva el balón por el equipo del Plaza Valerio como armador hoy, como lo ha sido en toda la serie regular hasta el momento. Jonathan Haynes haciendo su debut con el equipo del domingo Paulino. Santico lo descuidó, Haynes, y el canasto, presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Espaguetis Milano, tus pastas de siempre. 2-2 ahora el marcador. Johnny Walker sigue caminando con pasión como Johnny Walker Red Label al rojo vivo. Salió en defensa individual el equipo del Plaza Valerio, como ha sido prácticamente una nueva moda aquí de los equipos en salir individualmente. Buen robo del Leroy Jackson y el donqueo. Codetel. Codetel con el deporte, Codetel con la juventud. 4-2 ahora dominando el Plaza Valerio. Y Jonathan Haynes es el hombre que lleva la pelota por el equipo del domingo Paulino con Yayo Almonte. Almonte, y antes corrió con la pelota, dijo el árbitro. Muy precipitado ahí, no sé, debió tomarse un poquito de tiempo. Apenas estamos comenzando el partido. El domingo Paulino necesita acoplarse con un nuevo armador realmente. Y debe comenzar en los primeros 5 minutos por lo menos con mucha calma para entonces tomar el ritmo. Ahí está Santico Santos con Tony Marte, que ha sido un buen jugador este año por el Plaza Valerio. Y aquí hay una falta personal del equipo del Plaza Valerio. Una falta de bola perdida, como se llama, y el balón pertenece al CDP. Bueno, y a mala hora entonces el conjunto del CDP trata de acoplarse, porque con un récord de 1 victoria y 3 derrotas, pues tener un nuevo refuerzo en la cancha, esperar que ese señor se acomode con el resto del conjunto, que se conozca bien, es seriamente, pues dificultoso. De todos modos, él tiene que estar en la cancha. Sí, hubo un saque a Tuey Guarina desde el fondo. A Tuey Guarina, galletas. Bueno, y la pelota pertenecía al Plaza, no al CDP. Entonces, consiguieron el canasto ahora los del Plaza, que ganan 6-2 en el marcador. Johnny Walker sigue caminando con pasión como Johnny Walker Red Label al rojo vivo. Ahí está Yayo forzando el tiro otra vez. Ken Conley ahora consiguió el canasto, presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor, el encanto de todo por menos. 6-4. Santico contra Haynes, veterano Haynes, debe sacar la mejor parte frente a Santico, que es apenas un jovencito. Ahí está Tony Marte otra vez posteado frente a Yayo, tiene ventaja ahí Tony Marte, buen jugador en el poste, falló y Colley bien fuerte consigue el canasto para el Plaza Valerio, una ventaja de 4 ahora en el marcador. La pone adelante rápido, Heriberto Cabrera la devuelve con Haynes, que marca la jugada número 1, vamos a ver la impresión de esta jugada, la tiene Heriberto Cabrera con Haynes, no exhibió aro ahí, un tiro desviado. Y el equipo del Plaza en el contraataque de inmediato con Tony Marte, que es un especialista. Hubo falta clara de Haynes, no la llamó el árbitro. La recuperó aquí Paredes, Colley. Fue a su área y hay falta personal claramente aquí de Ángel Rommel en la jugada. Codetel, apoyando siempre el deporte y la juventud. Bueno, yo tengo una pregunta, Juan. Es una pregunta que yo me hago año por año y a veces pues la lanzo al aire en radio, televisión. ¿Conversarán los directivos, el dirigente y los jugadores con los nuevos refuerzos cuando llegan al equipo? Porque a veces a mí me da la impresión como que no lo acomodan, no lo acondicionan mentalmente. Mira, esta liga es de tal y tal manera, cuídate de las faltas personales, se cantan muchas faltas personales, tenemos récord de tanto y tanto, porque a veces yo he conversado con refuerzos en años anteriores y me dicen, ahora es cuando yo me estoy enterando. Sí, realmente ahí entendemos que hay una pobre comunicación. Buen tapón de Colley ahora. Sale contraataque el domingo Paulino Haynes con problemas para manejar la pelota. Consigue a Colley y la falta de Tony Marte para detener el contraataque del CDP. Pauls
fuertemente refrescante. Bueno, evidentemente lo que hay es miedo escénico también para Haynes. Eso es obvio entenderlo, ¿no? Su primer partido en tierra desconocida. Sí, aparte de eso, Frank, es un hombre que apenas tiene 2 años egresado de una universidad. Sí. Claro, en la NCAA, donde él estaba jugando, en primera división, con el equipo de Villanova, se vive muchas presiones. Falló el primer lance libre, Coley, un tiro libre Pepsi. Pepsi, sabrosísima. Y restan 17-23 en la primera parte. Ahí está King Conley con el número 20 en la espalda de su uniforme. Vamos a ver si consigue su segundo lance. Se concentra, se decide y suelta. Sí, lo consiguió. Bien, entonces el equipo del Plaza Valerio al ataque. 3 puntos para Ken Conley en el partido. José Santico frente a Jonathan Haynes, que va a apretar un poquito. Se la robó, como quitarle un dulce a un bebé. Ahí va hasta el fondo. El canasto de Haynes, canasto presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Pinturas bueno. Popular, la mejor de las pinturas. Ahora sí, se vio veteranía de Haynes. Y es un hombre joven también, no debe cansarse realmente. Ahí va Santico, rompió la presión el equipo del Plaza Valerio. Tony Marte quiso pasarla, le dio con el pie Conley. El contraataque el domingo, Paulino Conley con Heriberto Cabrera. Muy bien, terminaron. Otro ganazo, presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Asociación Cibao de ahorros y préstamos, solidez y experiencia. Lleva 4 puntos Heriberto Cabrera y el domingo Paulino atacando en el área donde ellos saben que son más fuertes. Ahora Santico Ceballos cargó con la defensa de Yayo Almonte y también. Entonces le contaron el canasto, contó el canasto, pero cargó con la defensa de la falta ofensiva de Santico Santos. Y entonces lleva 6 puntos ya en el partido, un arranque muy rápido para él. Pero que a la postre debe tener problemas con Haynes, que es un hombre más veterano, más alto. Aunque físicamente no es un prototipo de jugador, ¿no? Evidentemente sí es. Yo no sé dónde están las 190 libras de este hombre. Yo creo que tiene como 180, como mucho, ¿eh? Como mucho. No creo. Ahí está. Haynes se recibió tremendo tapón del Leroy Jackson que lo estaba acechando. Se la lleva el Plaza, los Licoli, todo desorganizado. Perdió la bola, ahí la tiene Tony Marte ahora. Muy bueno, atrás con Santico. El tiro de 3, entró y salió. La pelota para Huáscar Paredes. Tremendo jugador este para el Plaza Valero. Hecho un gran trabajo. Se la robó Ken Conley, que tiene actitudes buenas defensivas. Ahí va Conley, la donkeó. Codetel. Codetel, con el deporte Codetel, con la juventud. Lleva 5 Conley. Está demostrando hoy mucho más versatilidad. Ya el hombre está seteado con el equipo. Cogió confianza en la liga, ¿eh? Exactamente, Juan. Desde el partido cuando le expulsaron, ¿te acuerdas? Con Soterio Ramírez, el problema entre Soterio y él. Ya en ese juego él comenzó a demostrar cierta calidad como jugador. Sí, entonces el equipo del domingo Paulino recupera la pelota. Está ganando 11-10 en el marcador Johnny Walker. Sigue caminando con pasión como Johnny Walker Red Label al rojo vivo del encanto. De todo por menos. Un saque a Tuey Guarina. A Tuey Guarina. Galletas, galletas. La lleva Haynes con calma. Parece que es un hombre que tiene sangre fría este Haynes, que es lo más importante. Como un Tony Tober del equipo de Polo Nuevo. Ahí la tiene Yayo con Haynes. Buena finta, buen paso otra vez a Yayo. Y Yayo forzando. Bueno, el rebote de Paredes. Se le entregó a Santos. Muy bien, adelante la tira con Tony Marte. Ahora con Leroy Jackson, el alley-oop que no pudo ser completado. La protege Conley, pasa de béisbol a media cancha con Heriberto Cabrera. Cabrera debió pasarle a Romel y falló, por eso no consiguieron el canasto los del CDP. Se la lleva José Antico con Luxley Coley por el lado derecho. Coley llega hasta el fondo, muy buen canasto ahí para el Plaza. Canasto presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Coles, fuertemente refrescante. Lleva 4 Luxley Coley en el partido por el Plaza. Ahí va Haynes ahora. Haynes busca a quien pasar con Yayo. En la esquina Heriberto. En el poste bajo a Rommel. La perdieron aquí los del Plaza cuando se la robaba Paredes. Hay un saque de fondo a Tuey y Guarina. A Tuey y Guarina, galletas, galletas. Bueno, nótese que el conjunto del Plaza Valerio ha cambiado ahora su defensa. Están en zona. Comenzaron de hombre a hombre. Sí. Y entonces ahí está el ajuste, Ken Conley con Haynes, el 3 muy lejos, falló el rebote para Luxley Coley, él mismo sale con la bola, es una ventaja, es un hombre versátil manejando la pelota, buena defensa de Yayo, no dejó que el pase llegara a Tony Marte y va a haber otro saque a Tuey y Guarina. A Tuey y Guarina, galletas, galletas. Bueno, y en la noche de ayer me comentaba Luxley Coley que él se estaba sintiendo mejor porque Sergio Abreu le había dado luz verde para que él hiciera su juego dentro del tabloncillo.
Otro robo de balón con Haynes. Buen manejo, lo exhibió muy bien. Canasto presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. 4 puntos para Haynes. El encanto de todo por menos. Ahí está, 13 por 12 dominando el domingo paulino en el marcador Johnny Walker. Ahí la tiene Santico, consigue a Coley. Loxley trabajando frente a Conley, se levanta incómodo y el rebote para Rommel bien alto. La protege con Yayo a correr el domingo paulino. 3 contra 3. Haynes, buen pase, Heriberto, buenos amagues y la falta clarísima del Leroy Jackson. Ahí lo va a llevar a la línea de lances libres, tendrá 2 lances Pepsi. Pepsi, sabrosísima. Espaguetis Milano, tus pastas de siempre. Milano de Mabrano y compañía. Buenas noches, en el baloncestista estrella de la semana fue electo Tim Price como el jugador defensa. Y Alex Simé fue electo como el baloncestista estrella de la semana. Tim Price del GUG, Alex Simé del Cupes. Mis amigos, vamos a pausar. Y en breve, retornamos. Deportes de Santiago, escenario del 16º torneo de baloncesto superior con toda la emoción de nuestro baloncesto de Santiago de los Caballeros. Juan Díaz. Gracias, Andrés. Ahí está Heriberto, que quedó pendiente con 2 tiros libres por la falta del Leroy Jackson, que lleva solamente 1 en el partido. Quedan 13:51 por jugar en la primera parte y consigue el primero Heriberto, un tiro libre Pepsi. Pepsi, sabrosísima. Bueno, Heriberto llegó a 5 en su cuenta personal, Heriberto Cabrera, el hermano de Enrique, el del Cupes. Ahí está Heriberto, se concentra, se decide y suelta, no falla su segundo lance. El rebote ofensivo de Rommel, muy bueno, canasto presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Los primeros, sí, dime Andrés. Pinturas Popular, la mejor de las pinturas. Sí, los primeros 2 de Rommel en el juego, que es un hombre del cual el domingo paulino depende en la zona de la pintura, ahora más todavía. Ahí está Leroy Jackson con Coley, buena defensa de Conley, señores, está jugando muy buena defensa este hombre, tiene actitudes defensivas excelentes. Entonces, va a haber un saque de fondo a Atuey y Guarina. Atuey, Guarina, galletas, galletas. Con el mejorado Tony Marte, que la pone en juego aquí por el plaza, la tiene José Santico con Loxley. Coley, buen pase ahí. Pero la pierde Coley, buena defensa otra vez de Rommel. La lleva Haynes. Miren qué bien, se detiene, quiere pasar debajo ahí a Rommel, pero la interceptó el pasa. Adelantado para Santico, buen pase a Tony Marte y tremendo tapón a Coley, señores. A correr el domingo paulino. Yayo, Haynes, Rommel, canasto presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. 4 puntos para Rommel, los últimos 4 del CDP. 18 por 12 domina el domingo paulino en el marcador Johnny Walker. Sigue caminando con pasión como Johnny Walker Red Label al rojo vivo. Santico abierto, falla. Ya comenzó a sentir la presión Santico, aunque estaba solo, no insertó. Te voy a decir algo, le dieron durísimo ahora en el bloqueo del Leroy Jackson. Leroy sí. Le pegó muy fuerte a Jonathan Haynes, el refuerzo del CDP, y está dolorido en el costado porque fue un encontronazo fuerte en el bloqueo del Leroy. Ahí está Santico, buen tapón de Haynes por detrás. Conley con Yayo, Yayo se le entrega a Haynes. Este hombre corre bien, miren qué buen pase por detrás, pero se la robó Tony Marte. Buena anticipación ahí, todo el crédito a Tony Marte ahí en su defensa. La tiene Santos con Leroy. El rebote del Leroy, falta clarísima de Ken Conley en la jugada. Espaguetis Milano, tus pastas de siempre. Milano de Mabrano y compañía. Sí, entonces 12 minutos con 17 segundos quedan por ver, la ventaja de 6 del domingo paulino. Y entonces, ustedes van a ver la repetición cuando fallaba el equipo del Plaza. Entonces el Leroy Jackson tomaba el rebote y va a haber un saque de fondo a Tuey y Guarina. A Tuey y Guarina, galletas, galletas. Bueno, el pase rápido para Loxley Coley debajo que hizo el donqueo del equipo del Plaza Valerio, un donqueo Codetel. 6 puntos para Coley en el juego. La tiene Conley en la esquina derecha con Heriberto. Heriberto con Yayo. Yayo con Haynes. Frente a Santico. Está abierto Heriberto, lo consiguió muy bien. El tiro abierto y falla. El rebote para Conley, la perdió. Quería explotar la pelota ahí. Y a correr el equipo del Plaza. Paredes con Santos. Problema para Santos. Va a correr con la pelota. Se la recupera Paredes ahí, por suerte. Paredes con Coley. Coley frente a Rommel, falta ofensiva aquí, falta ofensiva de Loxley Coley sobre Ángel Rommel, que tenía bien ganada la posición defensiva. Bueno, tenemos a Loxley Coley del Plaza y Ken Conley del CDP, Coley y Conley, ¿verdad? El del CDP con la N para fin de pronunciamiento, para escuchar. Ahí está Haynes, consiguió a Yayo, con calma el domingo paulino, ahora está jugando más sentado a la ofensiva, Haynes.
consiguió a Conley en el poste alto. Buena pase ahí en la esquina solito. Yayo, buen tiro. Buena también el rebote ofensivo de Conley y el canasto presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Llegó a 7 Conley ahora. Ha estado jugando un gran juego defensivo por el equipo del Domingo Paulino y se detiene la acción. Hay otra falta personal llamada. Bueno, entonces aprovechamos para saludar a Juan Pablo Vega, comercializador del 16º torneo de baloncesto superior de Santiago, que está junto a nosotros acá. Bien, dime Juan. Hay un saque ahora para el Plaza Valerio, un saque a Tuey y Guarina. A Tuey y Guarina, galletas, galletas. Con Tony Marte va a ser el saque, el hombre que más sabe pasar la pelota del Plaza Valerio realmente, y es la forma en que se debe poner en juego la bola. Usted tiene que poner un hombre que tenga visión para encontrar el hombre abierto, para que así no se arme un molote a la hora de sacar. Bueno, 11 minutos y 9 segundos, el tiempo de la sirena, y 20 por 14, la pizarra rojo vivo de Johnny Walker, ganando el CDP al Plaza. Ahí está, Huáscar Paredes, y falta ofensiva otra vez del Plaza Valerio, muy agresiva la ofensiva del Plaza. Sorprendieron a alguien aquí empujando el número 12, dice el árbitro. No, el número 20, Leroy Jackson, su segunda falta personal del juego. Y con problemas, Leroy. Leroy se disculpa con Heriberto Cabrera, un gesto muy deportivo. Hay que aplaudírselo realmente. 10:56 de juego de la primera parte con Yayo. Heriberto ahora, doblado, buen pase. Bueno, se equivocó ahí, realmente iba a ser un pase cruzado. Se la lleva Tony Marte con Leroy. Buena terminación y el canasto presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor, el encanto de todo por menos. Hay un tiempo pedido, un tiempo nuestro, cuando el partido ya está en acción después del tiempo pedido. Ahí está Haynes manejando la pelota por el Domingo Paulino con Heriberto Cabrera, con Haynes otra vez. Buena penetración, la sacó abierto totalmente Heriberto y el canasto de tres. Pepsi, sabrosísima. 22-16 dominando el equipo del Domingo Paulino, la lleva Leroy Jackson ahora. Leroy con buena penetración, la dejó contra el cuadro, canasto presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Ahí está el saque a Tuey y Guarina. A Tuey y Guarina, galletas, galletas. El CDP a la ofensiva con Haynes, defendido por Santico, buena defensa individual ahora, está asediando. El pase a Conley, Conley se levanta y falla. El rebote de Luxley Colley, pase de salida con Santico. Molestó bien el CDP para evitar el contraataque del Plaza. Ahí la tiene Tony Marte y aquí hay una falta llamada debajo de los tableros. Una falta personal del Domingo Paulino. Vamos a ver quién fue que empujó aquí para tomar el rebote. Bueno, me parece que es de Heriberto Cabrera la falta personal. Sí, ese de Heriberto, el número 11 del conjunto del CDP. Su número 2 ya en el partido para Heriberto Cabrera. Bien, entonces hay otros saques. Otro saque a Tuey y Guarina. A Tuey y Guarina, galletas, galletas. O sea que había comido espaguetis Milano. Ahí está Huáscar Paredes. Consiguió ahora José Santos. De espaldas a Colley. El movimiento. Conley le tomó el tiempo y le hizo incómodo el tiro fallando. Ahí está Tony Marte con el rebote ofensivo. A Santico. Marte buscando a Colley. Por poco le llaman la falta aquí a Conley, que salió apostando a que se robaba la bola y consiguieron el canasto presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor, el encanto de todo por menos. 8 puntos lleva Conley en el juego, Luxley Colley del Plaza Valerio. Buen pase debajo a Ángel Rommel de Haynes, tapón de Tony Marte. La ha perdido el equipo del CDP, se la lleva el Plaza. Leroy Jackson saltó y canasto presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor, Coles. Fuertemente refrescante. Ahí está el saque a Tuey y Guarina. A Tuey y Guarina, galletas, galletas. Llegó a 8 Leroy. Buen trabajo para él en esta primera parte, a pesar de que tiene 2 faltas también. Ahí está Haynes. Consiguió a Heriberto. Voló el aro ahí, Heriberto el pase. Bueno, quiso pasarla a Conley ahí a su compañero, pero la bola pegó a Tony Marte. La bola se fue por el fondo y hay otro saque de Atuey y Guarina. Atuey y Guarina, galletas, galletas. Bueno, inteligencia ahí, King Conley. Cuando vio que la pelota iba a salir, se la tiró en las piernas a Tony Marte. Pero ¿qué sucedió? Que rebotó en las piernas de Tony y le pegó a él también, que estaba ahí encima de las rayas y pertenece al Plaza. Bueno, no, se la dieron al CDP. Ahora la perdió Conley. Otra vez el balance defensivo del CDP fuera totalmente. Están descuidando en el pase de la pelota y eso le está costando. Hay tiempo pedido de emergencia del Domingo Paulino, que pierde ahora 24-22 en el marcador. Johnny Walker sigue caminando con pasión como Johnny Walker Red Label al Rojo Vivo. Hay una pausa. Adelante, señor director.
Baloncesto, acción y emoción. ¿Cómo es? Te pusiste nervioso. Estuve mencionando sí. a Yaruma antes de entrar aquí otra vez. Tú no puedes hacerme eso. Y Andrés titubió ahora. Baloncesto, acción y emoción en el Palacio de los Deportes de Santiago. Sigue la acción y aquí está Juan Díaz. Gracias, Andrés. Ahí está Haynes con el manejo de balón de espaldas a Ken Conley, que no ha estado bien ofensivamente. Ahí se la robó Santico. Santico la pone adelante muy mal. Se la roban, la recupera el Iberto y bola que está caliente como una papa. La perdieron otra vez y la recuperó Toby Jackson. Santos con Leroy Jackson de espaldas a Conley. Viene la ayuda de Yayo. Buena defensa de Yayo ahí. Holly no puede hacer nada, había perdido el tripleo. Ahí la tiene ahora Leroy Jackson de tres. El canasto Pepsi. Pepsi, sabrosísima. 11 puntos para Leroy Jackson. Y está reclamándole el dirigente Bollón Domínguez Heriberto Cabrera, que le pregunte, ¿dónde tú estabas? Que Leroy tiró tan solo. Ahí está en la esquina Haynes. Buen pase a Rommel y voló el aro. Yayo con el tablero. Canasto presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Halls. Fuertemente refrescante. Se detiene momentáneamente el partido aquí. Se golpearon ambos jugadores, Rommel y Leroy Jackson. El primer canasto de Yayo en el partido, increíblemente, ahora, al minuto 12 con 22. Bueno, vamos a señalar que Toby Jackson está en el tabloncillo por el conjunto del Plaza Valeria en sustitución del muchacho de San Francisco de Macorís, Huáscar Paredes. Ahí está Tony Marte. Marte con Santos buscando a Coley. Ahora consiguió a Tony Marte. Marte atrás con Toby Jackson con Santos. Quedan 14 para tirar. Leroy Jackson, buena finta, pero no logra desmarcarse. La tiene Tony Marte y hay falta personal empujando. Sorprendieron a alguien empujando por la cintura ahí. La falta personal es de Ladio Yayo Almonte, su primera falta en el partido. Entonces 24-27. Gana Plaza Valerio, la pizarra rojo vivo como Johnny Walker cuando faltan 7 minutos, 18 segundos por jugar. Un saque a Tuey Guarina. A Tuey Guarina, galletas. Ahí la tiene ahora Santos, con calma tuvo el tiempo el equipo del Plaza Valerio. Yo creo que es el juego que más resultado le va a dar, el juego de control. Ahí está Santos, de espaldas a Coley, por poco la pierde con Haynes. Ahora Coley por poco corre también. Tony Marte la perdió finalmente, la tocó un jugador del Domingo Paulino claramente. Y hay otro saque a Tuey Guarina. A Tuey Guarina, galletas, pinturas popular, la mejor de las pinturas. El saque de fondo con Tony Marte, el hombre que siempre va a sacar la pelota, por lo que decíamos hace un rato, tiene buena visión. El que mejor ve para sacar ahí. Ahí está Tony Marte, incómodo, incomodísimo diría, falló. El rebote para Conley, la pone adelante con Heriberto. Buen cambio de dirección de Heriberto y falta personal clara de José Santos. Lo va a llevar a la línea de lances libres. Pepsi, sabrosísima. Asociación Cibao de ahorros y préstamos, solidez y experiencia, Frank. Bueno, esa es la segunda falta personal de José Santico en el partido. El mejor anotador por el Plaza Valerio hasta ahora, Leroy Jackson, que va por muy buen camino, al igual que como terminó en el partido anterior, donde encestó 36 puntos el Leroy. Lleva 11 ya y el mejor por el CDP hasta ahora es Heriberto Cabrera con 8. Precisamente Heriberto Cabrera está en la línea de tiros libres. Pepsi Cola. Pepsi, sabrosísima. Falló el primero y ahí ven ustedes que lanza la pelota y consigue su segundo lance. Heriberto Cabrera para llegar a 9 en su cuenta personal. Sí, ahí está el marcador Johnny Walker a favor del equipo del Plaza 27-25. Leroy Jackson con Tony Marte de nuevo a Jackson. Ahí está el movimiento de balón rápido del Plaza en el perímetro. Toby Jackson penetra. Falló ahí, Jackson la tiró muy fuerte contra el tablero. Tony Marte con Leroy. Leroy con la suspensión y el canasto presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Codetel, apoyando siempre el deporte y la juventud. Llegó a 13 Leroy Jackson, una buena actuación para él. Quizás la mejor del torneo en ritmo. Ahí está Haynes con Lee, el donqueo, Codetel. Codetel, con el deporte, Codetel, con la juventud. 9 puntos para Conley. Tremendo donqueo, este hombre despega muchísimo sí. Y rápido, tiene un bote rapidísimo. Ahí la tiene Leroy. Con Santos en la esquina, Toby Jackson abierto y voló el aro. Heriberto con el rebote, rápidamente avanza. Heriberto va a llegar de cancha a cancha, agresivo el canasto presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Llevó a 11 Heriberto, que ha estado jugando muy agresivo hoy. 29-29 el marcador de Johnny Walker. Sigue caminando con pasión como Johnny Walker Red Label al rojo vivo. Era bien Santos ahora con Tony Marte. Marte frente a Rommel y hay una falta personal de Rommel.
Va a haber un saque a Tuey Guarina. A Tuey Guarina, galletas, galletas. Muy bien, la falta personal de Ángel Romer es su segunda, su número 3 ya. Su número 3 para Ángel Rommel, quien siempre se ha metido en problemas de falta personales en la primera mitad de cada uno de los partidos hasta ahora. Sí, todavía no ha tenido un solo primer juego donde no haya tenido problemas de faltas. Ahí viene el saque, galletas Guarina. Atuey Guarina, galletas, galletas. Y quería decirte, Juan, que el jugador más mejorado partido por partido del CDP es Heriberto Cabrera, sin dudas. Ahí está Coley ahora, Luxley Coley frente a Yayo. Tiene ventaja de estatura y fortaleza. Forzó y falló, pero ahí estaba Tony Marte para el tapeo y el canasto presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor, el encanto de todo por menos. Lleva 4 Tony Marte, ha comenzado lento al igual que Yayo Almonte. Los dos insignias de ambos equipos. Ahí está ahora Haynes. Consigue con Keynes, que corta muy bien, y el canasto presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Lleva 6 Haynes, que es un hombre que le gusta pasar mucho la bola y corta muy bien sin la pelota. Ahí lo demostró otra vez. Toby Jackson de 3, falló. El rebote lo están luchando. Le caen las manos a Coley de espaldas. Canasto presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Halls, fuertemente refrescante. Llegó a 10. Ahí está Jonathan Haynes. Hay falta personal del equipo del Pla. Pisó la raya. No, dice el árbitro que pisó entonces. Sí. Bueno. Parecía como que lo estaban empujando y aguantando ahí a la fuerza. Pero el balón pertenece al Plaza y hay un saque a Tuey Guarina. A Tuey Guarina, galletas, galletas. Ahí está Santos con Toby Jackson, con Santos, con Luxley Coley. De espaldas doblado, buena defensa del Domingo Paulino ahora. Pero Jackson, vamos a ver qué hace Jackson. Consiguió a Tony Marte de espaldas. Tiene ventaja frente a Yayo y debe aprovecharla. Ahí falló el tiro, el rebote para Conley. Se le entregó a Haynes con problemas. Haynes se la robó. Leroy Jackson desde el suelo. Marte, desorganizado la ofensiva, cargó con la defensa del equipo de el CDP. Y entonces, vamos a ver. No es válido el canasto. Exacto, anulado el canasto y entonces hay cambios. Viene entrando el jovencito Danilo Hernández. Hizo un buen trabajo el último partido del Plaza Valerio. Y ahí está la repetición, cargando. Metió el brazo derecho llevándose la defensa de Ken Conley ahí, que tomó una gran posición. Y hay un saque lateral a Tuey y Guarina. A Tuey y Guarina, galletas, galletas. Entonces, entró David Díaz ahora al partido por el CDP. Haynes la perdió, bueno, se le fue de la mano la pelota, ahí está. Ahí está Santos, Santos falla, pero hay falta personal en la jugada. Espaguetis Milano, tus pastas de siempre. Milano, de Mabrano y compañía. Bueno, evidentemente que la falta personal es del recién ingresado al partido, Davidito Díaz, el número 9, el muchacho de San Francisco de Macorís. Entonces, José Santico, Andrés García, está en la línea de tiros libres Pepsi Cola. Pepsi, sabrosísima. José Santico ha estado comenzando muy acelerado, ofensivamente hablando, los partidos. Hoy lleva 6 puntos, comenzó bien, pero tiene ya varios minutos que no encesta. Vamos a ver cómo le va, se concentra José Santico, se decide y suelta. Bueno, consigue su primer lance desde la línea de tiros libres Pepsi, llegó a 7 en su cuenta personal. Ahí tienen ustedes en pantalla el marcador, 34-31, ganando el conjunto del Plaza Valerio. Se prepara José Santico otra vez con el número 9 en la espalda de su uniforme. Se concentra, se decide y suelta y consiguió su segundo lance. José Santico llegó a 8, Juan, en su cuenta personal. De inmediato el CDP a la ofensiva. Ahora cambia. David Díaz es el hombre que lleva la pelota con Haynes, con Conley. Ahí está Yayo. Y entonces hay mucho tránsito, una falta personal llevada al Plaza Valerio. Yo creo, Andrés y Frank, lo voy a decir en este momento, yo creo que el CDP va a terminar teniendo que darle la posición a David Díaz para el armador regular y traer otro hombre que pueda compensar. Lo que ellos están pensando, voy también a decir una cosa, es decir, ellos están pensando en que Orlando Antigua va a venir ahora en marzo, ¿te entiendes? Y entonces probablemente supla la ausencia de otro hombre alto, entonces tendrían una rotación de Conley, exacto, Antigua, Rommel, que es envidiable en este baloncesto, cierto, teniendo a la banca a José Cruz, a Felsing y a muchísimos más. Entonces quedarse con Haynes, donde no necesitaría un hombre más tan ofensivo en el caso, pero mientras el hacha va y viene, como decimos aquí en el Cibao, van a pasar trabajo porque no es fácil tener solamente un hombre ofensivo como en la zona de la pintura, en el caso de Conley y Rommel, que
es bueno, pero se mete muchos problemas de faltas. El asunto es que van a pasar el Niágara en bicicleta, porque uno no puede pensar en quién va a venir y cuándo llegue, porque ya en marzo se acaba el torneo, como quien dice, en cuanto a la serie regular, que es lo que le importa a los equipos para clasificar. Entonces uno no sabe cuándo viene Orlando Antigua, y ya ellos tienen un pésimo récord de 1-3. O sea, lo importante para ellos es comenzar a tratar de asegurar los partidos y por lo menos equilibrar la serie particular con cada uno de los equipos hasta llegar a una segunda ronda. Ahí vemos a José Bolón Cruz con el número 17 que entró a la cancha por el CDP. Y Huáscar Paredes entró por el conjunto del Plaza Valerio. Y inmediatamente José Bolón Cruz se mete en problemas de faltas personales. Como pueden ustedes apreciar, porque él está en pantalla, ahí lo tienen ustedes. Un muchacho de 6 pies 4 pulgadas, José Bolón Cruz. ¿Lo sustituyeron? Sí, tiene dos faltas. Otro Felsen en su lugar. Felsen Pichardo, que es un hombre que ha hecho un buen trabajo para el Domingo Paulino. Y está Coli cobrando la falta técnica. Tiene un chance libre más Pepsi. Pepsi, sabrosísima. Y el Plaza se queda con poder de la pelota. Sí, encestó el primero Coli. Bien, entonces se concentra, se decide y suelta. No, falló su segundo lance, Lazuli Coli. Tiene 11 en su cuenta personal, Lazuli Coli. Entonces ahora viene Huáscar Paredes a cobrar de San Francisco de Macorís. Pertenece al equipo Juan Pablo Duarte en San Francisco de Macorís, Huáscar Paredes. Ahí lo tienen ustedes con el número 19 en su pantalla. Se concentra Paredes, se decide y suelta, consigue su primer lance. Es el primer punto para Huáscar Paredes en lo que va del partido. Ahí está el marcador. Johnny Walker al rojo vivo, 37-32, ganando Plaza al CDP. Se prepara Paredes, se concentra, se decide y suelta y consiguió su segundo lance, Juan. Bueno, y entonces Paredes, que ha llenado un hueco increíble en el Plaza Valerio. Este hombre ha sido de suma importancia para el Plaza Valerio este año. Conley de distancia y el rebote se lo lleva el equipo del Plaza con Hernández. Hernández con Santos, quedan 3 con 25 pulgar. Está solito Leroy Jackson y falló en el blanco. Ahí se la lleva Felsi Pichardo, la adelanta con Yayo. Yayo decidió pasar debajo a Conley. Buen pase a Felsin, que termina mejor la jugada. Canasto Presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Entonces, 38-34, dominando el Plaza en el marcador de Johnny Walker. Sigue caminando con pasión como Johnny Walker, Red Label, al rojo vivo. Ahí está Santos, consiguió a Lotsley Conley. Quiso pasar debajo, la bloqueó Conley, pero la consiguió de todas maneras Jackson. Otro canasto increíble ahí, fuera de balance, un canasto Presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Llevan 15 puntos en el juego. Leroy Jackson, ahí le tiene Haynes. Haynes de larga distancia y falla. El rebote para el equipo de Plaza Valerio la lleva Santos. Santos cambió de dirección, consiguió a Leroy Jackson, pero hubo un encontronazo ahí entre Huáscar Paredes y él, que no pusieron de acuerdo. Exacto. Fue la perdida. Hay un saque de fondo a Tuey Guarina. A Tuey Guarina, galletas, galletas. Guárdame un paquetico de galletas, Andrés, que tú tienes dos ahí. Mira, falta de visión para José Santico, que tiene que mejorar en ese aspecto, porque Huáscar estaba abierto todo el tiempo, pero cuando se decidió pasar fue muy tarde. Ahí está David Díaz. Díaz con Haynes, Haynes con Yayo. Yayo de larga distancia y voló el aro también. Conley con el rebote. La pierde. Tiene problemas Conley, lo que se le llama popularmente. Bueno, el tiro de tres de Yayo, un canasto Pepsi. Pepsi, sabrosísima. 5 puntos para Yayo Almonte. Iba a decir que popularmente se le llama esto a los jugadores que tienen problemas para mantener el control de la pelota, manos de piedra. Ahí está el canasto ahora de Lockley Coley. Canasto Presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Lleva 17 ya Lockley Coley. Increíble, ha acabado con el Domingo Paulino. El tiro de Yayo, fuera de balance, canasto Presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Espaguetis Milano, tus pastas de siempre. Llegó a 7 y hay otra bola perdida aquí del Plaza, pero la tocó un jugador del Domingo Paulino. Cuando resta 1:34 por jugar, hay un saque a Tuey Guarina. A Tuey Guarina, galletas, galletas. Desde el fondo, Leroy Jackson ahora la va a poner en juego. No la puso en juego Tony Marte porque no está en la cancha. Ahí está Santos, se la dejó a Danilo Hernández. Hernández con Santos. Otra vez al Leroy, de espaldas a Coley, bien colocado y corrió con la pelota Lockley Coley. El balón pertenece al equipo del CDP. Va a haber un saque a Tuey Guarina. A Tuey Guarina, galletas, galletas. Halls, fuertemente refrescante.
Hay cambio, entra Heriberto Cabrera, se va Yayo Almonte a la banca por el CDP. 42-39 domina el plaza en el marcador Johnny Walker. Sigue caminando con pasión como Johnny Walker, Red Label, al rojo vivo. Ahí la tiene David Díaz, Heriberto, David otra vez. Estaba abierto para penetrar, quiso pasar, la tocó Paredes, la bola se va por el fondo. Hay otro saque, Atuey Guarina. Atuey Guarina, galletas, galletas, Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, solidez y experiencia. Ahí está Felsin, se entrega a David Díaz y hay una falta de Danilo Hernández claramente. Vamos a ver, ya está en colectiva también el equipo de Plaza Valerio. Hay tiradas libres para David Díaz que va a la línea Pepsi. Pepsi, sabrosísima. Bueno, muy bien, Davidcito Díaz en la línea de tiros libres Pepsi Cola con el número 9, cuando el marcador está 42-39 ganando el equipo local en este partido Plaza Valerio. El marcador al rojo vivo como Johnny Walker. Falta 1:13. David Díaz se concentra, se decide y suelta. Negativo el lance, falló el primero. Tiene un tiro más David Díaz de San Francisco de Macorís. Vamos a ver cómo le va ahora con este lance. Su segundo, se concentra, se decide y suelta. Si se quedó la pelota. Va a presionar ahora el Domingo Paulino en toda la cancha. Una defensa impresionante en toda la cancha. Ahí está Santos, se desprende bien, se le entrega al Leroy Jackson, no pudo bien la presión. Danilo Hernández, no se desesperó Danilo y consiguió el canasto de todas formas. Un canasto presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. La mejor forma de atacar la presión es haciendo ofensiva, aunque entendemos que Danilo, en su condición de jugador joven, ahí quizás se apresuró un poquito. Ahí está Yayo. Yayo con Heriberto, Heriberto de larga distancia de tres, un canasto grande para Heriberto Cabrera. Pepsi, sabrosísima. Llegó a 14 Heriberto y el partido 44-43 dominando el plaza en el marcador Johnny Walker. Sigue caminando con pasión como Johnny Walker, Red Label, al rojo vivo. Hay falta ahora sobre Huáscar Paredes, vamos a ver de quién es. ¿Es de Yayo? Sí, de Yayo. Bueno, segunda falta de Yayo Almonte y entonces Huáscar va a la línea de lances libres porque está en penalidad también el equipo del Domingo Paulino. Pepsi, sabrosísima. Bueno, es la segunda falta personal en el partido para Eladio Yayo Almonte. Ahí está Huáscar Paredes en la línea de tiros libres Pepsi Cola. Vamos a ver cómo le va a Huáscar en esta oportunidad. Tiene 2 puntos en el partido, falla su primer lance desde la línea de tiros libres Pepsi, Huáscar Paredes. El partido por la mínima, ganando plaza 44-43, cuando solo faltan 39 segundos para finalizar esta primera mitad. Listo, ahí está Huáscar en pantalla, falló también su segundo lance. Bien agresivo Heriberto, tomó la pelota, la pone adelante con Felsin. Felsin consigue en el otro extremo ahí a Conley, Conley con Díaz. Conley antes corrió con la bola, Díaz. Bola perdida del Domingo Paulino, 31 segundos, 4 décimas. Se está acabando el tiempo, dominando el plaza 4-4-4-3. Y entonces hay un saque a Atuey y Guarina. Atuey y Guarina, galletas, galletas. Ahí va con el balón Santos hasta el fondo. Buena jugada ahí de fantasía con la derecha. Y mal pasa de inmediato que hace el equipo del CDP. Otro balón perdido, no forzado realmente aquí. Y esos son los que cuestan, esos errores no forzados son los que se pagan al final de los partidos. Quedan solo 21 segundos, 9 décimas. 46-43, el plaza domina y hay un saque a Atuey y Guarina. Atuey y Guarina, galletas, galletas. La tiene Santos. Santos manejando la bola, va a hacer una sola jugada. El equipo del plaza es lo más inteligente que puede hacer. Sergio le está diciendo el tiempo que queda, le dice que congele. Quedan 11, debe ir atacando ya. Ahí está Santos. Santos penetra el mismo, consiguió muy bien a Conley, tapón tremendo de Conley. Se la lleva Yayo con 3 segundos, 2 segundos. Heriberto hasta el fondo, bien alto, canasto presidente. Y se acabó el partido en la primera parte. El equipo del plaza saca la mejor parte. 46-45 domina en el marcador el equipo del plaza Valerio. En el marcador Johnny Walker. Sigue caminando. Otra vez aquí estamos en el medio tiempo del segundo choque de la doble cartelera viernes primero de marzo 1996. En la continuación del 16º torneo Cerveza Presidente del Baloncesto Superior de Santiago. A primera hora, el conjunto de Pueblo Nuevo mejoró su récord de 4 victorias y 1 derrota al imponerse 126-112 frente a Sameji. Lo más importante de ese primer choque fue 2 tiempos extras. El conjunto del Sameji empató el tiempo reglamentario con un canasto de 3 de Mauricio Espinal. Luego
también empató el marcador en el primer tiempo extra que obligó al segundo tiempo, donde pues ya de manera amplia el conjunto de Pueblo Nuevo ganó 126-112. Repito, ahora Pueblo Nuevo en la cima con récord de 4 victorias y una derrota. En esta primera mitad del segundo choque entre Plaza Valerio y Sameji, vamos inmediatamente a entrar con los numeritos individuales. La primera mitad concluyó por la mínima a favor del Plaza, 46-45. Por el equipo que está ganando Plaza Valerio, 10 puntos para José Santico, 2 para Danilo Hernández, el muchacho número 10, jovencito, infantil del conjunto Plaza Valerio, quien ha estado desempeñándose de manera muy acertada cada vez que el dirigente Sergio Abreu le da la oportunidad. Danilo Hernández, 2 puntos, 4 para el marciano Tony Marte, muy por debajo de su capacidad ofensiva, pero muy amplio, ¿no?, en lo que es el conocimiento de los fundamentos del juego, que es importantísimo. También ahí ven ustedes ahora en pantalla, pues, imágenes de lo que aconteció en la primera mitad, en slow motion, ahí en cámara lenta, el trabajo que están haciendo los muchachos. Julio Cepeda, el Yulay, quien es el control master, así que un saludo para el Yulay, Julio Cepeda, y también el director de cámaras, que es el Facha. Entonces ahí pueden ustedes disfrutar de lo que está haciendo el Fachan y el Yulay, Julio Cepeda, con las imágenes slow motion, cámara lenta, para darnos cuenta de lo que estuvo ahí aconteciendo en la primera mitad. Entonces, 4, ¿verdad?, para Tony Marte, 13 puntos para el refuerzo Laxley Colley. Estuvo muy bien Laxley Colley. 2 puntos para Huáscar Paredes y 15 para Leroy Jackson. Entonces, por el conjunto del CDP, tenemos 6 para Jonathan Haynes, quien está debutando esta noche, refuerzo norteamericano. 4 puntos para Ángel Romer. 7 para Eladio Yayo Almonte, también muy por debajo de su capacidad ofensiva. 2 para El Gato, Felsin Pichardo. 1 para David Díaz. 16 para Heriberto Cabrera y 10 para King Conley. Los mejores entonces por el Plaza, Leroy Jackson con 15, y por el CDP, Heriberto Cabrera, 16. Heriberto, hermano de Enrique del Cupes. Y entonces Heriberto viene mejorando partido por partido, y la verdad que el muchacho está teniendo un buen desempeño, sin lugar a dudas. 46-45 gana Plaza al CDP, cuando ya nos preparamos a recibir la parte complementaria, mis amigos, de este segundo choque entre el conjunto del CDP, que tiene pésimo récord de 1 victoria, 3 derrotas. Necesitan desesperadamente pues ganar el partido de hoy, porque hoy termina la primera ronda, mis amigos, y entonces mañana, con el partido entre los campeones y los subcampeones, Cupes y Sameji, pues la verdad que la situación se tornaría muy difícil para el CDP si pierde esta noche, porque irían con un récord de 1 ganado y 4 perdidos, pero si ganan, se pondrían con 2-3, y entonces empatarían con Plaza, con quienes ellos están jugando, porque Plaza tiene 2-2, y si pierde, estaría con 2-3, entonces ahí estarían CDP, Plaza, Cupes y Sameji empatado con 2-3. Bien, entonces, mis amigos, vamos a hacer una pausa, así que atención para el Yulay y el Fachan. Vamos a la pausa porque este tiempo es de ustedes y en breve retornamos. Bueno, muy bien, muy bien. Estamos de vuelta con ustedes, mis amigos. Por acá tengo una nota que me entregaron, ¿no?, hace un ratito. Esta nota de prensa dice lo siguiente: la Comisión de la Federación Dominicana de Baloncesto Fedombal realizó 23 pruebas del doping recientemente, eso fue el pasado domingo, a jugadores del 16º Torneo Presidente de Baloncesto Superior de Santiago. Y dentro de esas 23 pruebas estoy yo incluido, porque yo fui voluntario el pasado domingo para que, en representación de nuestra clase, que es la clase de los comunicadores y quienes cubrimos el evento, pues mientras más claridad, mejor amistad, mucho más transparencia, más pureza. Nosotros que somos cronistas deportivos, somos los primeros que tenemos que tener una imagen limpia ante todos ustedes, porque ustedes nos merecen respeto, y también los jugadores con quienes nos rozamos cada día. Entonces, tengo la información de que todas dieron negativas, mientras se realizan otras pruebas a los jugadores de los equipos que faltaron por hacerlas. Eso está sucediendo esta noche, porque ellos están aquí. Esa comisión manifestó que las 23 anteriores fueron negativas. El presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, ingeniero Julio Subero, junto al secretario de la misma y el médico de la Fedombal, doctor Reyes Corsino, fueron quienes comunicaron los datos de las pruebas realizadas dentro
De los próximos días, entonces, dicha comisión presentará los datos de las pruebas que se están realizando esta noche. Así que ahí están las informaciones. Antes de continuar con la acción del partido, hay que señalar lo siguiente. El conjunto del CDP, Juan Díaz, nosotros entendemos, esa es una opinión muy particular que yo tengo, no sé si tú lo puedes corroborar, ¿verdad? O puedes aclararla mejor, si es que yo estoy equivocado, pero yo entiendo que el mayor problema que ha tenido el CDP se llama balance defensivo. Han tenido serios problemas para manejarse en el tabloncillo con su balance defensivo. Cuando hablamos, señores, de balance defensivo, nos estamos refiriendo al descuido de los jugadores en los contraataques, en el saque del balón del equipo contrario, el descuido en la media cancha, sobre todo porque le dan libertades al conjunto contrario de poder, entonces, expandirse y quedar jugadores inclusive abajo en su zona ofensiva. Y por eso vienen los pases, los famosos palomeos, los pases largos, que encuentran a los jugadores solos y estos logran llegar impune al canasto. Me parece que ahí ha radicado uno de los graves problemas que ha tenido el conjunto del CDP, problemas en su balance defensivo, y esta noche se está manifestando otra vez. ¿Qué tú opinas, Juan? Sí, estuvimos en algunas ocasiones diciendo que se estaba descuidando mucho, y en el caso de balance defensivo, como tú dices, los responsables principales de este balance defensivo son Jonathan Haynes, Heriberto Cabrera, Yayo Almonte. Esos son los tres principales responsables de cuidar el balance defensivo ya en el área de contraataque, cuando el equipo contrario viene a atacar. Y ninguno de ellos han estado llegando con tiempo cuando lo toman de fuera de balance en un tiro. Es decir, cuando hacen ofensiva se dejan o se quedan fuera de balance. Y entonces esta situación, el equipo del CDP debe mejorarla para estar listos ya para afrontar la segunda mitad. Algo muy interesante que estábamos viendo antes de iniciar esta segunda parte, lo que estábamos comentando, lo que tú comentabas, es que estaban midiendo la altura de los aros. Todo su primer lance. Ahora tiene otro. Vamos a ver si lo logra. Se concentra Collis, se decide y suelta. Sí, consiguió los dos lances desde la línea de tiros libres, Pepsi. Pepsi, sabrosísimo. Ahí estaba el marcador y hay un saque de fondo a Tuey Guarina. A Tuey Guarina, galletas, galletas. Ahí la tiene Yayo. Yayo busca de espaldas a Conley, no lo puede conseguir Heriberto Cabrera ahora. Heriberto con Haynes, Haynes con Yayo. Yayo se mueve bien, tapón en la cara se lo dio ahí, el donqueo de espaldas de Conley. ¡Qué tremendo donqueo, Codetel! Codetel, con el deporte, Codetel, con la juventud. Lleva 12 puntos Conley, una buena actuación ofensiva. Comienza fuerte esta segunda parte y va a la línea de lances libres ahora a cobrar un tiro Yo libre. Yo quiero ver la repetición. Ahí está el tapón que le dieron a Yayo, Santico en el área, ahí está, el tapón. Entonces Conley le cae la bola en las manos y miren, da un paso adelante. Un dribleo. Un dribleo y entonces ustedes ven el giro sobre el pie derecho, que lo tenía de pívot, miren cómo se elevó, ese hombre brinca de verdad. Muy bien, ahí está Conley buscando su tiro adicional desde la línea de tiros libres, Pepsi Cola. Pepsi, sabrosísima. Y lo logra, llegó a 13 en su cuenta personal Conley. Ya tiene José Santos ahora frente a Jonathan Haynes. Buena la presión de Haynes, le está poniendo la defensa ahora. Buena bloqueo también de Conley. Pero Santos no puede aprovechar. Consiguió ahora a Leroy Jackson y hay una falta de Heriberto Cabrera empujando. La falta de Heriberto sobre Leroy Jackson. Pinturas Popular, la mejor de las pinturas. En el saque a Tuey y Guarina. A Tuey y Guarina, galletas, galletas. Bueno, la defensa. Ahí está Leroy Jackson de larga distancia. Falló el tiro de tres. Ahora el empujón fuerte se vio claro ahí. De Tony Marte sobre Yayo Almonte, se vio clarísimo. Así que el balón pertenece al Domingo Paulino, restando 18 minutos, 7 segundos. Domina el CDP, 52-50 en el marcador, Johnny Walker. Sigue caminando con pasión como Johnny Walker, Red Label, al rojo vivo. El encanto de todo por menos. Hay un saque de fondo a Tuey Guarina. A Tuey Guarina, galletas, galletas. Puso Yayo en un juego, entró Danilo Hernández por el plaza, se fue Tony Marte a la banca. Aquí viene Haynes con Yayo, en la esquina Heriberto con Yayo, doble team, consigue muy bien a Rommel debajo, buenos amagues y tapón por detrás de Santico en la defensa, se la lleva Loxley Collie.
La pone adelante. Buen pase al Leroy Jackson y el canasto, presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Se la puso adelantada la pelota, nadie esperaba. El saque de fondo a Tuey Guarina. A Tuey Guarina. Galletas, galletas. La lleva Haynes. Se le entrega en el lado izquierdo a Heriberto. Y entonces ahí está la repetición del canasto, pero ya no... Si valía de todas maneras ya. Ahí está Heriberto. El tiro de media distancia falla. El rebote de Rommel y Conley también la toma finalmente. Hay problemas ahí. Se la robó Santico otra vez. Con Danilo otra vez Santico. Adelanta con Colley. Colley llega hasta el fondo. Burló bien la defensa y el canasto, presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Ahí sorprendió el domingo Paulino fuera de balance al Plaza. Otro canasto para el CDP. Que sigue en el marcador ahora 54-54 el partido. El marcador Johnny Walker. Sigue caminando con pasión como Johnny Walker Red Label al rojo vivo. Ahí está, la bola la pierde el equipo del Plaza Valerio. El CDP recupera y hay otro saque. A Tuey Guarina. A Tuey Guarina. Galletas, galletas. Halls fuertemente refrescante. Aquí viene el CDP. Haynes consiguió a Heriberto Cabrera. Con Haynes. Con Yayo. Yayo buscando a Romer. Consigue ahora en la esquina a Heriberto. Heriberto con Haynes. Por poco se la lleva ahí Danilo Hernández. Ahí la tiene Haynes que falla. Bueno, este hombre no encesta. Ahí se la lleva el equipo del Plaza. 16 minutos, 27 segundos de juego. Loxley Colley se detiene y falta ofensiva aquí de Loxley Colley en la jugada. Otro balón perdido del Plaza Valerio y hay un saque de fondo a Tuey y Guarina. A Tuey y Guarina, galletas, galletas. Bueno, muy bien, fue la segunda falta personal de Loxley Colley en el partido. Tony Marte, ustedes saben que salió hace un rato y es que Tony lleva cuatro faltas personales ya el marciano. Por eso está Danilo Hernández en la cancha por él. Están desesperando los fanáticos del Plaza. Sí, que está cerquitica de aquí. Ahí está Heriberto Cabrera, Jonathan Haynes, Heriberto en la esquina, Yayo. No puede hacer nada, tiene que sacarla muy bien con Haynes. Heriberto se vio tentado a tirar 10 segundos con Haynes. Corrió con la bola y el árbitro no llamó nada. Conley falló el donqueo, se excedió ahora. Pide la falta, pero qué va. Se la lleva el equipo del Plaza. Santico Santos atrás con Danilo Hernández. La recuperó Leroy Jackson, el canasto, presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Asociación Cibao de ahorros y préstamos. Solidez y experiencia. Ahí está Yayo, Yayo Almonte con Haynes. Haynes con Heriberto. Heriberto busca de espaldas a Conley. Consiguió debajo a Rommel. Por poco choca con Yayo. Consiguió el canasto ahora Conley. Un canasto, presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Espaguetis Milano. Tus pastas de siempre. Lleva 15 puntos en el juego Ken Conley. Y el partido empatado ahora a 56 en el marcador Johnny Walker. Sigue caminando con pasión como Johnny Walker Red Label al rojo vivo. Ahí está Santico. Santico con la pelota. Consiguió a Loxley Colley, muy distante, se decide a penetrar, lo hace desorganizadamente, pero consiguió el canasto, presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Ahí está Haynes forzando la acción, se detiene incómodo, falla Haynes. Heriberto la recuperó y el canasto, presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Pinturas Popular, la mejor de las pinturas. 20 puntos ya para Heriberto Cabrera, el mejor del domingo paulino en el partido y también el partido realmente. Ahí está Leroy Jackson. Ahí está Leroy, la pierde, la recupera Huáscar Paredes, tiene problemas. Huáscar hace un tiro increíblemente difícil y recibió la falta personal aquí de Ken Conley. El encanto de todo por menos. Bueno, luego que sale el quinteto del conjunto de Plaza Valerio, ya todo el mundo sabe a través de los medios de comunicación que no cuentan con más nadie en la banca. Porque son muchachos infantiles lo que hay. Danilo Hernández, por ejemplo, que hay que darle un crédito enorme porque este muchacho ha hecho un trabajo extraordinario. Y también tiene un jovencito que no lo he visto más. En el primer partido él jugó, Luis Cabrera, que también hizo un buen trabajo. Y tienen ahí a un Toby Jackson, que es un jugador totalmente indisciplinado y muy desorganizado cuando está en el tabloncillo. Huáscar Paredes en la línea, tiros libres, Pepsi Cola. Pepsi, sabrosísima. Y aquí se la lleva el equipo del domingo paulino con Yayo. Almonte en el área ofensiva. Almonte la saca con Haynes. Haynes con Conley. Conley abierto. Buen tiro este. Y falló. El rebote para Leroy Jackson. La perdió, se la lleva Huáscar Paredes. El partido 59-58 dominando el Plaza en el marcador Johnny Walker. Sigue caminando con pasión como Johnny Walker Red Label al rojo vivo. Ahí está a la izquierda de Loxley Colley y el canasto, presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Halls, fuertemente refrescante. Llegó a 18 puntos, Loxley Colley.
23 ahora tiene ya. Ahí está Heriberto Cabrera. Y ahora Yayo de larga distancia. El rebote para Coli. Se la robó Conley, pero nada. No puede llegarle a la pelota. El balón pertenece al Plaza Valerio. Y hay un saque a Tuey Guarina. A Tuey Guarina. Galletas, galletas. Codetel, apoyando siempre el deporte y la juventud. Quedan 13 minutos con 50 segundos por jugar en el reloj del partido. 61-58, dominando el Plaza Valerio. Santos la lleva frente a Jonathan Haynes. Haynes ahora asediándolo. Se la dejó a Loxley. Está abierto de media distancia y falla el lance. El rebote en las manos de Haynes. La protege. Por poco la pierde. Ahí está. Rommel. Rommel hasta el fondo y falló. El rebote de Paredes y hay falta personal de Rommel inmediatamente. Es la cuarta falta de Rommel en el juego. Entonces, quedan 13-27 de juego. Muchísimo baloncesto todavía. Hay desesperación por algunos lados. Cuatro faltas personales para Rommel, que se tiene que ir a la banca. Asociación Cibao de ahorros y préstamos, solidez y experiencia. Bueno, la falta personal realmente fue de Heriberto Cabrera, su número 4. Por eso se va a la banca Heriberto. Y entra David Díaz en sustitución de Heriberto Cabrera, quien se ha metido en problemas. Y Heriberto, que es el hombre más importante en la ofensiva del conjunto del CDP, lleva ya 20 puntos Heriberto Cabrera. Bueno, ahí está, tremendo movimiento y manejo de balón de Santos, pero el tiro lo falla. La bola sale, pertenece al Plaza Valerio. Hay un saque a Tuey Guarina. A Tuey Guarina, galletas, galletas. Espaguetis Milano, tus pastas de siempre. Ahí la tiene Santico, frente a Haynes, y hay falta manoteando de Haynes. Está claro, que se le van a cantar y vamos a ver. Es la falta número 5 colectiva del equipo del CDP. Es la primera de Haynes en el juego, increíblemente. Oh. Sí, increíblemente. Porque la verdad es que los refuerzos aquí tienden a dar muchas faltas el primer día que juegan. La pone en juego Leroy Jackson, se le entregó a Santico. Santico lo asedia ahí, Haynes le pone presión, ahí la tiene Coley. Está de espaldas Leroy Jackson. El tiro de 3 de Loxley Coley, un canasto grande. Pepsi, sabrosísima. 26. 26. Ahí está, Yayo. Ahí está el tiro de larga distancia también para Yayo de 3, canasto grande. Presidente, la mejor cerveza, el verdadero sabor. Y entonces va a la ofensiva el equipo del Plaza Valerio ahora. Cuando restan 12 minutos de juego, Huáscar Paredes con la pelota toma el tiro y buen bote de la bola, canasto presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Ventaja de 5 para el Plaza, 66-61 en el marcador. Johnny Walker, Conley se levanta incómodo y consigue el canasto presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Halls, fuertemente refrescante. 22, 27, 17. 17. Tengo un lío aquí con las manos. Anótalo en un papel. Sí, voy a tener que anotar en un papel. Bueno. 17. ¿Sabes cómo se llama eso, Andrés? Falta de comunicación manual. Falta de entendimiento manual. Visual. Conley, en la línea de lances libres, va a cobrar un tiro libre Pepsi. Pepsi, sabrosísima, Frank. Sí, Conley, que lleva 17 puntos en el partido. Vamos a ver si consigue su tiro aquí. Se concentra, Conley se decide y suelta, así consiguió su tiro adicional para llegar a 18 puntos en su cuenta personal. El marcador por 2, ganando Plaza 66-64, al rojo vivo como Johnny Walker. Ahí la lleva Santico, se le entregó ahora a Danilo Hernández, por el lado derecho Danilo. Está buscando a quien pasar el Plaza, jugando un juego forzado sin Tony Marte porque tiene 4 faltas. Ahí buen tapón de Conley, pero dice el árbitro que cuenta en el canasto. Parecía que la bola no estaba en descenso, y tampoco había dado en el tablero. La bola dio en el tablero cuando Conley la aprisionó frente al tablero. Es decir, no debió valer. Vamos a ver la repetición. Si es posible. Lo tiene por ahí el señor director. Sí. De lo contrario, seguimos con el partido. Ahí está David Díaz con la pelota por el CDP. La tiene Haynes. Con Haynes otra vez. Yayo. Con Haynes. Haynes penetra. Buen pase a Conley. Se levanta incómodo y entonces tapea a Rommel. Debió tomar la bola y estar cómodo ya. Ventaja numérica del Plaza. 3-2. Santico.
canasto, presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Bueno, ahí está el tapón, ahí está. Sí, la bola no había dado en el tablero y no estaba tampoco en descenso. Estaba subiendo. Sí, gracias, señor director, por la repetición. Ahí está Yayo, se escapó. Pase al hombre abierto que es Haynes. Por la línea de base, se detiene bien, antes corrió con la pelota, sí señor. El balón pertenece al Plaza Valero y hay un saque a Tuey Guarina. A Tuey Guarina, galletas, galletas. Entonces, quedan 11 minutos, 10 segundos de juego. 70 por 64, Plaza domina por 4 en el marcador, Johnny Walker. Sigue caminando con pasión como Johnny Walker, Red Label, al rojo vivo. Santos, Huáscar Paredes. Buscando a Leroy Jackson, ahora consiguió a Danilo Hernández, pasa muy fuerte ahí. Y aquí hay una falta personal de Leroy Jackson, que estaba buscándole la quinta pata al gato, empujando ahí debajo a Ken Conley. El balón pertenece al Domingo Paulino. Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, solidez y experiencia. El encanto de todo por menos. La tercera falta de Leroy Jackson en el juego y se va a salir ahora momentáneamente. Hay tiempo pedido para nosotros. Sí. Nosotros vamos a aprovechar entonces, Andrés, y vamos a pausar. Adelante, señor director. Bien, de regreso, amigos. Ahí está la acción del partido ya. El primer punto que se trató de anotar después de la pausa lo falló el Domingo Paulino. Leroy Jackson va hasta el fondo y termina con un canasto, presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Bueno, ventaja del Plaza Valerio ahora. 72 por 64, dominando el Plaza en el marcador, Johnny Walker. Sigue caminando con pasión como Johnny Walker, Red Label, al rojo vivo. Lleva 21 puntos Leroy Jackson en el partido y aquí hay una falta ofensiva ahora del Domingo Paulino. Buena defensa del Plaza Valero, interponiendo ahí los cuerpos. Cuando restan 10 minutos 15 segundos, una inmensidad de juego todavía, apenas se ha jugado. Un poquito menos de la mitad, de la segunda mitad, valga la redundancia. Ahí está Leroy Jackson. Leroy frente a Haynes, de espaldas a Conley, se la llevó David Díaz, un mal pase ahí muy alto, se la lleva el equipo del CDP, la tiene Conley, consigue David Díaz, el Plaza presionando, dos hombres con el que tiene la pelota, David Díaz falló con la izquierda, rebote, se lo lleva Felsing, cortito el tiro y el canasto, presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor, Codetel. Apoyando siempre el deporte y la juventud. Cuatro puntos para Felsen Pichardo, el Domingo Paulino. Ahí está Santos, quedan 9:37 ahora. Y hay jugada cantada, falta ofensiva de Danilo Hernández frente a David Díaz. Halls, fuertemente refrescante. Espaguetis Milano, tus pastas de siempre. Sí, hay un saque a Tuey Guarina. A Tuey Guarina, galletas, galletas. Andrés, no te come el paquetito de galletitas Guarina. Te guardé el tuyo. Te estoy mirando. Bueno, la falta personal fue de Huáscar Paredes, su número 3 en el partido ahora. Bueno, por fin en cesta de larga distancia, Haynes, un canasto de 3. Pepsi, sabrosísima. Estábamos preguntando si este hombre tenía aro o no. Había hecho muchos tiros y no había encestado todavía. Va a reflejar eso en los numeritos, en los tiros de campo. Buen pase de José Santico Ceballos, de Santico Santos más bien, y falló Danilo Hernández. La recupera Leroy Jackson. Jackson toma de 3 el tiro y el rebote. Paredes debajo y otra vez falló Paredes. Y aquí hay una falta personal. Se la llamaron a Haynes aparentemente. Vamos a ver, ahí va el árbitro a marcar la jugada. La falta, bueno, pues fue del número 9, David Díaz. ¿O de Conley? Bueno, pero... De David. De David, su número 2. Quedan 8:57 de juego. Hay un saque a Tuey Guarina. A Tuey Guarina, galletas, galletas. Desde el fondo la tiene Leroy Jackson, Loxley Colley. Frente a Ken Conley. Loxley tiene bastante ventaja porque maneja muy bien la pelota. Ahí va. Y falta ofensiva de Loxley Colley. Se mantuvo haciendo la pared ahí imaginaria. No imaginaria porque tenía el cuerpo. Realmente lo tapó la línea de penetración. Cargó con la defensa y hay un saque de fondo otra vez a Tuey Guarina. A Tuey Guarina, galletas, galletas. Pinturas Popular, la mejor de las pinturas. Ventaja de 3 para el equipo del Plaza Valerio. 72 por 69, marca Johnny Walker. Sigue caminando con pasión como Johnny Walker, Red Label, al rojo vivo. Conley, asediado por dos hombres, consigue a David Díaz. El tiro de 3, falla la bola para el Plaza Valerio. Se la lleva José Santos. Corriendo rápido, Santico se la robó Haynes y buena el pase adelante de David Díaz con Haynes. Va a terminar bien, dos puntos más.
Presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. 13 puntos para Haynes, que a la hora de la verdad ha estado encestando. 72-71, el Plaza domina en el partido. Quedan 8 con 10 por jugar. Ahí está Loxley Collie bien situado. Antes hay falta personal cuando intentaba el canasto. Vamos a ver de quién es la falta. Lo cierto es que Collie va a la línea de lances libres. Pepsi, sabrosísima. Halls, fuertemente refrescante. Bueno, y a Loxley Collie. Loxley Collie fue quien cometió una falta hace un rato y llegó a 13 en su cuenta personal, pero ahora fue sobre él que cometieron una falta personal. David. Y entonces está marcada ahí a Davidcito Díaz, el muchacho de San Francisco de Macorís. La tercera falta personal para David Díaz. Loxley Collie está en la línea de tiros libres Pepsi Cola y consigue su primer lance. Loxley Collie lleva 27 puntos en su cuenta. Se concentra Loxley Collie, se decide y suelta, falla el segundo lance. Buen rebote de Haynes, otra vez defensivo. Y ahí está Haynes otra vez. El tiro de tres. Y bola aérea que pega en el tablero. Se la lleva el equipo de Plaza. La lleva José Santos a correr el Plaza con Leroy Jackson. Jackson cayéndose. ¡Qué canasto, presidente! La mejor cerveza, el verdadero sabor. La 23. 23 puntos para Leroy. Ahí va la ofensiva del CDP. La tiene Conley con Felsing. Buen canasto, presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. El encanto de todo por menos. Lleva 6. 6 puntos Felsing. Buen trabajo ahí de Conley consiguiéndolo abierto. Quedan 7:30 de juego en la segunda mitad. Ahí la tiene Santos. Consiguió ahora a Leroy. Leroy se levanta, tira y consigue el canasto, presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Codetel, apoyando siempre el deporte y la juventud. 25 puntos para Leroy Jackson. La tiene Haynes ahora con David Díaz, con Yayo Almonte. Buen cambio de dirección. Buen pase a Conley y el donqueo. Codetel. Codetel, de manos con el deporte y la comunidad. Llegó a 20. 20 puntos para el Ken Conley. Ahí la lleva ahora Santos con Danilo Hernández. Mal pase, se la robó Haynes, se adelantó al pase. Haynes, rápidamente, se la deja Yayo. Yayo va de tres, falla. El rebote de Collie, mala decisión ofensiva. Había que llegar hasta el fondo ahí, ¿eh? Estaban 4-4, pero la línea estaba abierta. Yayo no se percató de que tenía una línea para penetrar y detenerse de media distancia. 77-75 domina el Plaza en el marcador Johnny Walker. Sigue caminando con pasión como Johnny Walker, Red Label, al rojo vivo. Exactamente, una mala selección de Yayo Almonte. Y precisamente Yayo siempre se destaca por no tomar tiro de medias ni de larga distancia, porque a él le gusta el contacto. Yayo es del tipo de jugador que sin contacto no mete. Con contacto, con dos o tres hombres en la zona de la pintura, créanme que él saca siempre esa mano en el aire y en cesta. Entonces ahí, pues era preferible que continuara el contraataque y terminara tratando quizás de buscar el contacto, y no lo hizo. Cuando Collie está en la línea de lances libres, consigue el primer lance Pepsi. Pepsi, sabrosísimo. Y le da ventaja de 3 puntos ahora al Plaza, 78-75, restando 6:43 de juego. Bueno, tiene 28 en su cuenta personal Loxley Collie. Se concentra, se decide y suelta. Vamos a ver si consiguió su segundo lance. Llegó a 29 en su cuenta personal Loxley Collie. El marcador ahora por 4, gana Plaza 79-75. El rojo vivo como Johnny Walker. Esta es la transmisión del Plaza Valerio. Ahí está Heriberto Cabrera. Vamos a ver con Conley. Haynes, muy mal el pase. La recuperó Haynes y por suerte en las manos de Conley. El balón debajo consiguió a Felsing. Muy apresurado el pase. La pierde el CDP. Leroy Jackson, Loxley Collie. Buen movimiento, excelente la terminación. Canasto, presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Llega a 31 puntos Loxley Collie en su cuenta cuando restan 6 minutos, 8 segundos de juego. La tiene Yayo con Haynes. Haynes penetra, buen giro ahí, el tiro cortito y falla. El rebote para Conley, el canasto, presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Pinturas Popular, la mejor de las pinturas. 22 puntos para Ken Conley. La lleva Santos ahora. 81-77 domina el Plaza en el marcador Johnny Walker. Sigue caminando con pasión como Johnny Walker, Red Label, al rojo vivo. Aquí tiene Santos, los Licoli ahora. Consigue debajo al Leroy Jackson. Bien colocado y falta personal automática. Apareció de Haynes o de Felsing, de cualquiera ahí. Sí. Lo cierto es que el Leroy va a la línea de lances libres. Pepsi, sabrosísima. Va a regresar Ángel Rommel. De hecho, está entrando ya al partido. Se va Felsing Pichardo a la banca.
Lo guardó bien el dirigente Bollón Domínguez a Rommel ahora. Felsen hizo su trabajo realmente. Estaba inclusive colocado para conseguir un último canasto, pero el pase fue malísimo. Bueno, entonces fue la tercera falta personal para el refuerzo Jonathan Haynes del CDP sobre Leroy Jackson. Leroy en la línea de tiros libres, Pepsi Cola. Pepsi, sabrosísima. Muy bien, 26 puntos para Leroy, se concentra, se decide y suelta, 27 puntos para Leroy Jackson, el marcador 83-77, rojo vivo como Johnny Walker. Ahí la tiene Haynes, consiguió a Heriberto. Heriberto también tiene 4 faltas personales. Regresó al partido porque hace falta ofensiva. Ahí está Heriberto, abrió fuego desde larga distancia. Mala decisión, ahí mal tiro. Se la lleva Santos y pide calma. Están arriba por 6 puntos. Lo menos que necesitan es hacer un lance precipitado. Por eso están llevando la bola con calma. Quedan 5 minutos, 11 segundos de juego en esta segunda mitad. La tiene el Leroy Jackson con Luxley Colley, está saliendo fuera. Colley se la robó Haynes ahí. Haynes va a terminar contra Santico. Buen giro con la izquierda de Fantasía, el canasto presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor, el encanto de todo por menos. Llegó a 15 puntos Haynes y el partido está por 4, 83-79, dominando el equipo del Plaza. Ahí la tiene Danilo Hernández, por poco la pierde, se la dejó a José Santos. Santos buscando a quién pasar, buscando a Tony Marte, que también regresa al partido ya, restando tan pocos minutos, tenía que terminar jugando. Ahí está Danilo Hernández, tapón de Conley, la recupera Hernández otra vez, abre fuego y se queda corto. El rebote para Heriberto Cabrera, la pone delante con Haynes. Haynes quiso pasarla, se la lleva Yayo ahora y hay falta antideportiva de José Santos. Él debió saberlo, que no puede agarrar un jugador por detrás. Eso es ilegal, se llama falta antideportiva. Antes se le llamaban falta intencional. Falta antideportiva que da 2 tiros libres y posesión del balón al equipo que la recibe. Hay un tiempo pedido ahora. 83-79 domina el Plaza en el marcador Johnny Walker y vamos a una pausa comercial. De vuelta, mis amigos, al Palacio de los Deportes de Santiago, doctor Oscar Govaira, con la cadena en vivo del Plaza Valerio por televisión a través de Teleunión. Lo nuevo para lo nuestro. Frank. Sí, gracias, Andrés García. Bueno, 2 cosas. Una vez más se puso de manifiesto lo inexperto que todavía es José Santico, obviamente por su falta de experiencia, muy joven todavía José Santico, demasiado muchas veces hace él. O segundo, fue adrede, o sea, sabía de todos modos que iba a cometer la falta e impidió ahí el canasto impune del conjunto del CDP. Sí, pero le está pagando más caro porque como quiera le está dando 2 tiros libres a Yayo, que es un tremendo tirador desde la línea, y posesión del balón al CDP, es decir, el CDP no perdía de ninguna manera ahí. Entonces, en ese caso, inexperto, un error, un desliz mental que lo paga con creces ahí José Santico. Y eso lo irá aprendiendo a la medida en que vaya madurando. Así que para Yayo Almonte, que encestó los 2 desde la línea de tiros libres, Pepsi Cola llegó a 11 en su cuenta personal. Ahí está Yayo. Buen pase a Conley. Iba a ser el donqueo, pero se le escapó. Era un alley-oop. Llamada jugada de pase aéreo, vamos a llamarle así, para hacerle una traducción. Ahí está Santico buscando la pelota. Ahora tiene Luxley Colley. Colley con Oscar Paredes. Otra vez con Santos. Muchos dirán, bueno, pero los pases son aéreos porque van por el aire, pero bueno, el tiro ahí de Santico lo falló. Rebote de Colley, la va a poner de espalda y tapón de Colley que lo estaba acechando. Se la lleva el equipo del CDP Haynes. Lo detuvo en seco Tony Marte y es su quinta falta personal para Tony Marte, que se va a tener que ir del partido restando 3 minutos 35 segundos de juego. Pero te voy a decir algo, mala determinación siempre ha tenido Jonathan Haynes en este primer partido. O sea, en el momento de pasar siempre ha tenido problemas para seleccionar hacia dónde y a quién le va a pasar la pelota. O sea, poca determinación, poca seguridad a la hora de quitarse de encima el balón. Y además no logra tampoco evadir la defensa, no logra desmarcarse de la defensa. Está teniendo problemas ahí y eso se ha venido presentando para él en este primer juego, obviamente. Vamos quizás a pasarle por alto, ¿no? Lo que está sucediendo por ser un primer choque y que no conoce la liga ni los jugadores. Jonathan Haynes en la línea de tiros libres, Pepsi Cola. Pepsi, sabrosísima. Tiene 15 puntos, falló su primer lance, se concentra, se decide y suelta. También falló el segundo, divorciado también con el aro.
Pero mira quién apareció ahí, el mago. Yayo con Conley y el canasto, presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. 24 puntos para Conley en el partido. Y ahora 83-83, el marcador al rojo vivo. Sigue caminando con pasión como Johnny Walker, Red Label, al rojo vivo. Ahí la tiene Santos, va al área ofensiva ya. Se le entregó a Leroy Jackson, defensa individual del domingo paulino. Leroy Jackson buscando a quien pasar frente a Rommel. Jackson se decide hacer ofensiva, la perdió él mismo. Ahí la tiene Haynes, la perdió Leroy Jackson, le dio en su pierna y el balón pertenece al domingo paulino. Restando 3 minutos 5 segundos de juego. Un saque de fondo a Tuey Guarina. A Tuey Guarina, galletas, galletas. La tiene Yayo, Yayo pasó a la media cancha, va frente a José Santico buscando a Conley de espalda. Yayo va a tirarla. Oh, oh, increíble. La tiró y consiguió el canasto, presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Pinturas Popular, la mejor de las pinturas. Un juego bastante modesto para Yayo y solo lleva 13 puntos en el partido. Ahí está Paredes, Santos, Santos ahora. Santos con Leroy. Leroy de espaldas a Luxley Cole y la perdió y hay falta personal en la jugada. Espaguetis Milano, tus pastas de siempre. Milano, de Mabrano y compañía. Codetel, apoyando siempre el deporte y la juventud. Bueno, el CDP arriba por 2, 85-83. Hace mucho rato que el CDP no se veía adelante en la pizarra, el rojo vivo de Johnny Walker. Ahora ganan 85-83 cuando faltan 2 minutos 30 segundos. A la Silicoli en la línea de tiros libres, Pepsi Cola. Pepsi, sabrosísima. Tiene 31 en su cuenta personal, 32 ahora. La Silicoli del conjunto del Plaza con el número 17. Por 1 ahora pierde Plaza Valerio, 85-84. La pizarra Johnny Walker. Preparado otra vez, Lasley Cole se concentra, se decide y suelta. Consigue su segundo lance y se empata el partido. 33 puntos para Lasley Cole. La lleva Haynes ahora por el domingo paulino. Un saque a Tuey Guarina. A Tuey Guarina, galletas, galletas. Ahí le lleva Haynes, marca la número 1 con su mano izquierda. Vamos a ver. Tiene a Santico de frente. Pide la número 4 ahora. Pidió la número 4 y se va al extremo. Ustedes lo tienen en sus pantallas ahí. Resbaló, tiró y falló. El rebote para Luxley Cole. Equivocada la jugada del CDP. El que menos ahí era que tenía que tirar era el armador. Era Yayo que tenía que buscar esa bola y tirarla. Ahí está Santico. Ahí está ahora Cole buscando de espaldas a Leroy Jackson. Wasker Paredes. Quedan 1 minuto 50 por jugar. Quedan 10 para tirar ahora para el Plaza Valerio. Ahí la tiene de espaldas Cole. Buen dobletín de Yayo. No puede hacer nada Cole. Tiene que sacarla. Leroy Jackson. Quedan 2 segundos. La pierde el Plaza. Se la lleva el CDP. Haynes. Va hasta el fondo. Falló la bandeja por el tapeo de Conley. Canasto, presidente. La mejor cerveza. El verdadero sabor. Coles. Fuertemente refrescante. Lleva un total de 26 ahora Ken Conley, que salvó la situación, Andrés. Él sí, no se quedó atrás, aunque cierto, pasó la bola, Y llegó muy bien para respaldar su ofensiva. Ahí está Leroy Jackson con la pelota. Queda 1 minuto con 14. 12 segundos para tirar. Leroy, 10 segundos para tirar. 8 ahora. La tiene Santico. Se eleva en bandeja. Increíble. Canasto, presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. El encanto de todo por menos. Se empató el juego 87, amigos. En el marcador Johnny Walker. La tiene Yayo. Yayo con calma. Está buscando hacer ofensiva. Lo hace y pasó la pelota debajo antes. Dice el árbitro que la tocó un jugador del CDP y el balón pertenece al Plaza Valerio. Yayo atropelló cuando debió haber pasado a Haynes, que estaba totalmente abierto en el lado izquierdo. Increíble. Hay un tiempo pedido. Nosotros también vamos a hacer una pausa comercial para retornar con ustedes en breves instantes. Bueno, en primer plano tenemos ahí a Vicente Contreras, el dirigente del Club de los Pepines, los Cupes. Vicente, llamado Pat Riley. Dominicano. Sí. Entonces, hablando de Vicente y del Cupes, mañana estarán con un nuevo refuerzo en la cancha. Se trata de Vincent Knowles, quien tiene ya muy buenas credenciales. Es un hombre que puede hacer de todo en el tabloncillo. Vincent Knowles estuvo en Centro Básquet, causó sensación. Estuvo en San Francisco de Macorís, causó sensación, promediando inclusive 31 puntos por partido.
Vincent Knowles. Así que mañana estará por Charles Mann, por el conjunto del Cupes. Y por si acaso, Charles Mann se va a mantener en la ciudad, si acaso tiene que regresar a sustituirlo. En el caso del CDP, podría tener la sustitución de nuevo por Baker López, de este Jonathan Hayes que está jugando hoy. Es decir, esa es la ventaja que tienen los equipos, que pueden sustituir otra vez los jugadores. Vamos a aprovechar para saludar a los colegas Santana Martínez y Elías Cueve, que están siguiendo el partido por televisión. Bien, un saludo para Elías y Santana Martínez. Correcto. Nos unimos ahí. Bueno, aquí hubo una pérdida de balón, se queda el Plaza Valerio con la pelota y ahora el CDP pide un tiempo de su dirigente Bollón Domínguez. El partido empatado 87. Quedan 23 segundos para hacer ofensiva, menos de un minuto ya de juego del partido. En el marcador, Johnny Walker. Sigue caminando con pasión como Johnny Walker Red Label al rojo vivo. Pausamos, señor director. 16º torneo de baloncesto superior de Santiago de los Caballeros. Desde el Palacio de los Deportes, doctor Oscar Gobaira, a través de Teleunión, lo nuevo para lo nuestro. Esta es la cadena roja del Plaza Valerio, con la narración de Juan Díaz, comentarios Frank Díaz, comerciales un servidor Andrés García. Ahora está... ¿Te gustó? Sí. Frank. Sí, señores, buenos días. Ya es sábado, faltan 20 minutos para la una de la madrugada. Sí. Entonces, a primera hora, Pueblo Nuevo derrotó 126 por 12. Pueblo Nuevo ganó 126 por 12 al conjunto del Samej y con dos tiempos extras. Por 112. Sí, sí. Pero se entiende, ¿no? Porque tú imaginas que se había dado tiempos extras y que gane el partido 126. Bueno. Yo dije por 12. Sí, por 12, por 12. ¿Por 12? Sí. Ahí está Santico. Santico frente a Yayo. Quedan 28 segundos por jugar. Ahí está. Loxi Colli. Bien la defensa del Domingo Paulino Santico. Va a ser ofensiva. Bueno, de hombre. Ese canasto lo falló. La tapó hacia afuera el equipo del CDP y la bola no dio en el aro, ¿eh? Se borraron los 30 segundos como quiera. Tiene la ventaja el Plaza, que puede hacer una sola jugada para ganar. Quedan 11 segundos. La tiene el Leroy Jackson. Ahí está. El tiro de Jackson con el tablero y falla. Leroy se levanta, tira y falla. La bola se queda con ella Haynes. Quedan 2 segundos. Haynes doblado. La tira adelante con Yayo y se acabó el tiempo. Tiempo extra. Tenemos dos tiempos extras en este partido. Leroy Jackson está increíblemente enojado. Lo cierto es que hubo una pelota que salió por sí, ahí desde la banca sí, del Domingo Paulino. Sí. Y entonces esto se puede tornar en una discusión muy agria, ¿eh? Porque no, supuestamente no debe haber otra pelota que no sea la del juego en la cancha. Exactamente. Entonces la pelota, déjame explicarte esto, Andrés, Juan y amigos televidentes. Bueno, hay una falta técnica cantada. A Leroy Jackson. Finalmente se le cantó una falta técnica a Leroy Jackson, según lo que estamos observando. Y ahí está Sergio Abreu, sumamente alterado también en la banca. Si el señor director Fachan y Yulay, pues pueden... Miren la pelota ahí. Iba, sí. Fachan, vamos a... Un poquito más para atrás otra vez. Sí, vamos a echar hacia atrás, a ver si se puede tomar ahí otra vez la repetición, sí, Fachan. Sí, sí. Vamos a tomar la repetición, Yulay. De la pelota cuando sale y penetró a terreno. Sí, pasó por la zona de la pintura. A terreno, de, o sea, dentro del tabloncillo, terreno bueno. Ahí está, fíjense. Miren la pelota, cruzando por el tabloncillo. Y el árbitro, ninguno de los dos, y había uno de frente y al otro le pasó por la pierna, no pudo detener nada. El partido. Nadie dijo nada. Había que detener el partido por regla. Y entonces no lo hicieron ninguno de los dos. Y ahí ustedes vieron, miren ahí la pelota todavía, donde va rodando. Bueno. Bueno. Vamos a la pausa comercial entonces y regresamos ya con la acción. La última vez. Y esperemos que no se repita otra. Un doble tiempo extra, sí. Bueno, entonces ya yo conseguí el tiro libre Pepsi y vamos a saltar al centro. El equipo del CDP con Ken Conley, Jonathan Haynes, Heriberto Cabrera, Yayo Almonte y Ángel Rommel, el equipo del Plaza con Santico, con el novatito Hernández, entonces Leroy Jackson, Colley y también Wasker Paredes. Domina el equipo del Plaza, que pierde ahora por 2, 89-87. Danilo Hernández no puede hacer la ofensiva, la bola se va por el fondo, se queda en poder del Plaza Valerio. Hay un saque a Tuey Guarina. A Tuey Guarina, galletas, galletas. Tú sabes que yo me paré ahora y fui a conversar con los árbitros, pero no pude, para preguntarle si ellos no se percataron. Ahí está Leroy de 3. Bola desviada hacia el lado derecho. Danilo Hernández con el rebote. El Leroy de 3. Falla. Rebota Yayo. El CDP con posesión del balón. La lleva Jonathan Haynes.
consigue, bueno, quería conseguir debajo a Rommel, quería engañar ahí la defensa, mirando hacia un lado y pasando al centro. Ahí la lleva Santos. Santos desorganizado de nuevo a la ofensiva, falló el tiro. Conley con el rebote, la protege, la pone adelante con Haynes. Ventaja numérica de CLP, 3 contra 1. Rommel hasta el fondo en bandeja, canasto presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor, Spaghetti's Milano. Tus pastas de siempre. Lleva 8 puntos Ángel Rommel por el CDP. Ahí le lleva Santos. Quedan 4 con 10 en el tiempo extra. Un choque de titanes ahí entre Rommel y Paredes. Falla Santico. El rebote para el CDP la lleva Yayo. Yayo la echa adelante con Haynes. 2 pasos y el canasto presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor, el encanto de todo por menos. Está lastimado Ángel Rommel en el hombro derecho. Dice que continúe en la acción, que no importa, que se puede seguir jugando baloncesto. Quedan 3:47 de juego. La lleva Santos. Los árbitros pudieron haber parado momentáneamente el juego después del canasto, para cerciorarse si podía seguir Rommel. Pero Rommel dice que está bien. La tiene Danilo Hernández, la tiene Santos, ahora Paredes. Paredes se levanta incómodo y eso fue un killing de voleibol. Pinturas Popular, la mejor de las pinturas. Ahí está, bien colocado Loxley Licoli. El pase fue malo de Santos, malísimo el pase. Los Licoli estaba con la posición ganada y Santos le dio un pase sacándolo de la zona, increíble. Ahí la tiene Leroy Jackson. Jackson busca quién pasar, va a penetrar. Incómodo, tira y consigue el canasto presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor, Codetel, apoyando siempre el deporte y la juventud. Parecía que había corrido antes Leroy, sin embargo consigue su punto número 29 y tiene un lance libre adicional desde la línea. Pepsi, sabrosísima. Bueno, ahí está Leroy Jackson, lleva 29 puntos. Vamos a ver si logra acercar aún más el marcador, pero falla su tiro adicional. La protege Conley, el pase con Haynes. Pasó bien la media cancha el CDP con menos de 4 segundos. La tiene Haynes, debe controlar la pelota. Ellos no ganan nada con hacer ofensivas rápido. Haynes llama la jugada número 1 con Yayo. Se va a desesperar Yayo. Por suerte la sacó para el CDP. Haynes de 3, otra vez divorciado del aro. Y hay falta personal de Heriberto Cabrera sobre Danilo Hernández. Y es aparentemente la quinta falta de Heriberto en el juego, que tiene que salir de juego si es de él. Sí, señor, Heriberto va fuera del partido, va a tener que ser sustituido y el hombre más capaz de sustituirlo en este momento es David Díaz. Ha demostrado que es un hombre seguro en el manejo y puede hacer ofensiva también. Vamos a ver por quién se decide ahora el dirigente Bollón Domínguez. Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, solidez y experiencia. Ahí está. Efectivamente, ahí lo tienen ustedes en pantalla a David Díaz, quien entra por Heriberto Cabrera, sale por 5 faltas personales. Heriberto también se va a la banca con 20 puntos en su cuenta personal y Danilo Hernández consigue su primer lance desde la línea de tiros libres. Pepsi. Pepsi. Sabrosísima. Tiene 3 en su cuenta personal Danilo. También consiguió su segundo lance para llegar a 4 en su cuenta personal. Por 2 pierde plaza, 93-91. El marcador a rojo vivo como Johnny Walker. Sigue caminando con pasión como Johnny Walker, Red Label al rojo vivo. Bueno, Yayo otra vez comete el error de tirar de 3. Consiguió el rebote ofensivo, entonces perdió la pelota. Ahí está el plaza con Leroy, con la izquierda. ¡Qué canasto, señores! ¡Un canasto presidente! La mejor cerveza, el verdadero sabor. Y empató el juego, tiene 31 también. Leroy Jackson, 31 puntos para él. Ahí la lleva Haynes. El partido empatado a 93 en el marcador Johnny Walker. Sigue caminando con pasión como Johnny Walker, Red Label, al rojo vivo. Haynes, tremendo cambio de dirección. Llegó hasta el fondo. Canasto presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Coles, fuertemente refrescante. Hay un saque de fondo a Atuey Guarina. Atuey Guarina, galletas, galletas. Ventaja de 2 para el CDP ahora. La lleva Santos. Con 2 minutos por jugar, quedan 20 para tirar. Santos buscando a Loxley Coley de espalda lo consigue. Ahí está Coley que se escapa, resbaló, se cae, la pierde y Conley con la pelota la recupera y la pone adelante con Haynes. Jonathan Haynes de cancha a cancha ahora, llegó hasta el fondo con la izquierda. Canasto presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor, el encanto de todo por menos. Llegó a 21 puntos Jonathan Haynes por el equipo del Domingo Paulino. Ahí está Leroy Jackson ahora con 1 minuto 30 por jugar. Se pone en jugada individual y hay una falta personal llamada ¿a quién? ¿A Ángel Rommel o a Yayo Almonte? Pareció de Rommel más bien porque Yayo le llevó la pelota limpiamente. De Rommel. 1 minuto 29 de acción y 97-93 domina el Domingo Paulino en el marcador Johnny Walker. Sigue caminando con pasión como Johnny Walker, Red Label, al rojo vivo.
Bueno, ahí está Leroy Jackson en la línea de tiros libres, Pepsi Cola. Pepsi, sabrosísima. Tiene 31-32 ahora en su cuenta personal Leroy Jackson, el panameño. Se concentra Leroy otra vez, el marcador 97-94. Ahora por dos gana CDP al Plaza, 97-95 el marcador. Johnny Walker llegó a 33 en su cuenta personal Leroy Jackson. Ahí la tiene Haynes. El partido apenas por dos. Haynes manejando la pelota bien cerca del suelo. Ahí está, Haynes penetra, falla otra vez Haynes. Mala decisión, debió buscar el hombre abierto abajo y el hombre fuerte que es Conley. Ahí está Santico, la oportunidad del Plaza de empatar el juego nueva vez. Leroy Jackson frente a Ángel Roman. Leroy, buena pantalla de Conley, falló de tres Leroy. El rebote se lo llevó Danilo Hernández, el novatito. Quedan 26 segundos para tirar, 52 por jugar de este partidazo de baloncesto en tiempo extra también, amigos. Ahí la tiene Leroy Jackson, defendido por Ángel Romer, que le da todo el tiempo al lado izquierdo. Viene la ayuda defensiva, tapón de Conley, no la puede recuperar Yayo. El balón se queda en poder del Plaza con un saque a Tuey y Guarina. A Tuey y Guarina, galletas, galletas, Codetel, apoyando siempre el deporte y la juventud. Santico de tres, un canasto grande. Pepsi, sabrosísima. Llegó a 17, Santico, 98-97, domina el equipo del Plaza, la tiene Yayo ahora. Yayo buscando a quién pasar, la sacó con Haynes. Haynes penetra, cambia de dirección, llega hasta el fondo, la pierde y se queda en poder del CDP el balón cuando restan 18 segundos, una décima. 15 segundos para tirar, hay diferencia de 3 segundos, una décima en el reloj de tirar y el reloj del juego. Hay un tiempo pedido por el CDP, un tiempo que debe ser obligatorio. Y vamos a aprovechar nosotros también para hacer una... segundos y dos décimas, creo que tiene el reloj realmente. En este momento está haciendo el conteo del tiempo y lo vamos a tener en un momentico para todos ustedes. Lo cierto es que Yayo Almonte, Danilo Hernández van a saltar. El equipo del CDP lo salva la situación de que tomen la pelota de inmediato y hagan en la ofensiva lo más duro que puedan para evitar que perder la pelota. Quedan 9 segundos, 3 décimas. Hernández, Yayo van a saltar y entonces todo está listo ya. Bueno, ahora hay un encontronazo, Leroy Jackson y Ángel Romer están forcejeando ahí por la posición en el lado ofensivo del Domingo Paulino. Vamos a ver qué sucede. Aquí podría ser que ganara el Plaza, podría ser que el CDP ganara. Todo está en un hilo aquí, dependiendo de un hilo. Exactamente. O sea, hay muchas alternativas. Se puede esperar muchas cosas todavía con estos 9 segundos. Y este salto entre dos, entre Yayo Almonte y Danilo Hernández, el novato de la Plaza. Ahí está, bola al aire, domina el CDP, la tiene Conley. Conley no la va a pasar y recibió la falta personal de Huáscar Paredes ahora. La presión sobre Conley, quedan 7 segundos por jugar, pasaron 2 segundos y 3 décimas. El equipo del CDP tiene 2 lances libres. Conley ha demostrado ser un hombre que sabe tirar bien desde la línea, pero con la presión que tiene ahora, mi hermano, en tiempo extra. Bueno, no es fácil. Un compromiso serio. Por lo menos, él va a buscar conseguir uno de dos. Trataré de encestar los dos en principio, pero si no encesta uno, debe encestar el segundo. Y el Plaza todavía tiene 7 segundos para bajar y anotar. Empató el juego a 98 en el marcador que está rojo vivo, Johnny Walker. Sigue caminando con pasión como Johnny Walker, Red Label, al rojo vivo. Se prepara otra vez Conley, un hombre que jugó en Oklahoma. Bajo mucha presión se juega en esa universidad porque es una de las universidades de primera línea en Estados Unidos. Consiguió el segundo y arriba el CDP. 99-98, la lleva Leroy Jackson con Hernández, con 4 segundos, va a penetrar Hernández, lo hace, la suelta y falla, rebote para Conley y se acabó el juego. Victoria para el club Domingo Paulino, una victoria impresionante, señores. 99-98, ahí está Kevin Conley, Kenan Conley, realmente emocionado porque fue el héroe del partido, Andrés. Cierto. Con esos 2 tiros libres a la hora buena, señores. Repito, la victoria del CDP 99-98 sobre el Plaza Valerio. Una victoria increíble para el equipo del Domingo Paulino con el cambio de refuerzo. Haynes demostró que tiene algunas cualidades también. Faltaron algunas otras que demostrar. Ahí estaba cuando hacían el saque a Tuey Guarina y bajaba el equipo del Plaza Valerio. El hombre que sacó la pelota
equivocadamente Leroy Jackson llevaba la bola, no podía ser él quien llevara la pelota, tenía que ser otro para que se la diera a él. Correcto. Realmente, entonces Danilo Hernández lo hizo correctamente, no podía perder más tiempo, no tenía línea de pase hacia ningún lado, hacia el lado, en el extremo derecho venía bajando Haynes, él solamente tenía el lado izquierdo y había una línea que estaba ocupada, él decidió llegar hasta el fondo, pudo haber caído el tiro, lo hizo muy bien, y definitivamente no se le puede criticar que él haya tomado la decisión de hacer ese canasto. Señores, un placer de haberles acompañado en esta transmisión, en la segunda transmisión del Plaza Valerio por televisión. Lamentablemente el Plaza no logra esta victoria, pero definitivamente un partido lleno de emociones. Por mi parte, les deseo que pasen un feliz resto de la madrugada ya realmente, sí, porque son la 1 de la madrugada. Frank. Bueno, muy bien, entonces.